Hola Mónica, saludos e moi boas noites desde o Estadio do Couto, que como podes ver arestora e aínda falta bastante para que comece o partido, pois está prácticamente abarrotado. De feito, un dos fondos, esa grada supletoria que se colocou, pois xa está chea de aficionados, 1000 aficionados que tiveran as súas localidades, que colleron as súas localidades onte pola tarde. Temos connosco a un dos adestradores do Fútbol Club Barcelona, a José Mourinho. Señor Mourinho, moi boas noites. Hola, boas noites. Toda a xente preocupábase hoxe un pouco no Barcelona polo estado do terreo de xogo. Que tal está? Non está tan mal. Pensábamos que estaría peor. En la zona central está un pouco flojo. Pensamos que con 10, 15 minutos de partido pode estar malo. Pero en las zonas laterales, que son as zonas que pretendemos jugar e explotar, non está mal, está bastante bien. Como vai xogar hoxe o Barcelona ante un equipo a priori bastante inferior? A priori? A priori, tú lo dices bien, a priori. Pero hay que jugar mejor, hay que tener más motivación, hay que tener más ambición. Y ahí quizás el Orense esté mejor preparado que nosotros. Es lo que siempre decimos a los jugadores. Tener más calidad no es suficiente. Hemos tenido dificultades contra el Almería, que es un equipo de la división de Orense. Y después de analizar algunos vídeos de Orense, pues creemos que este equipo es bastante superior a la Almería, y entonces esperamos dificultades. Por último, ¿qué le parece el recibimiento estos días aquí en Orense? Ah, muy bonito, la gente muy ilusionada, no es normal el Barça jugar aquí en Orense, es algo nuevo. La gente muy ilusionada, pero muy simpática, muy respetadora, y no hemos tenido problema ninguno. Pues muchas gracias por atendernos. Era las palabras de José Mourinho, decir que en Barcelona xogarán Gés, Guardiola, Ronald de Bur, Rivaldo, Sergi, Bogarde, Dani, Simao, Luis Enrique, Fran de Boer e Senden. Fálase que de un equipo de suplentes, os titulares, teóricos titulares, quedaron en Barcelona. Non deixa de ser un eufemismo falar de suplentes e titulares nun equipo como este. De momento isto é todo, volveremos máis tarde con máis protagonistas desde aquí, desde o Couto. Gracias, Alfredo.